Este, esta fotografía con el material una vez quemado. Para analizar el color, lo que decidimos fue utilizar la herramienta de Photoshop, en cuya aplicación nos permite eh, constatar el color en una serie de parámetros. Nosotros elegimos el, el sistema RGB, en el cual el color se descompone en esos tres colores primarios, en rojo, en verde y en azul. Y ver qué ocurría. Ahí tenéis la herramienta de Photoshop. Al fin y al cabo, el RGB lo que te hace es tomar en un píxel ese color y descomponerlo en esas tres variables: en el rojo, en el, en el azul y en el verde. Ahí tenéis una alasca antes de ser quemado y los puntos seleccionados donde nosotros tomamos esos parámetros. Y ahí veis la cuantificación que nos daba la proporción de rojo, de verde y de azul. Con todo esto, una vez teníamos el material ya documentado previamente, se realizó un experimento en el cual se realizó, se recreó un hogar. ahí tener las características del, del experimento que no voy, a, no voy a detenerme. Se dividió en cuatro en cuatro en cuatro cuadrantes. Se utilizaron unos 50 kilos de leña. Eh, el hogar estuvo encendido durante durante alimentándose de forma continua durante dos horas y cuarto. A partir de dos horas y cuarto el hogar se dejó se dejó, se dejó y que se fuera apagando progresivamente ahí tenéis todo el registro de temperaturas en cada cuadrante introducimos dos termopares uno en superficie y uno enterrado a dos centímetros ahí tenéis las temperaturas máximas y mínimas de cada uno de los cuadrantes evidentemente la de mayor temperatura es la del termopar que estaba en superficie y en y abajo por la de la que estaba enterrada Ahí veis un cuadrante, un detalle de un cuadrante, pre-quema y posquema, Y una vez finalizado, pues se decidió, se decidió excavar ese, ese hogar experimental. Eh, hicimos un pequeño mapeo para ver si había desplazamiento de las piezas. Apenas hubo, lo cuantificamos en cuadrantes para ver la movilidad. Eh, apenas únicamente se nos desplazaron dos lascas, las que veis marcadas, de un cuadrante a otro. Y luego vinimos con todo ese análisis de ese material quemado sometimos otra vez eh, a cada una de las piezas para ver cómo había valorado ese color en ese punto seleccionado en el, en el color, eh, en esas tres variables, ahí tenéis toda, toda la secuencia de datos. Y haciendo las medias del color rojo, del color, verde, eh, del color verde y del color y del color azul, lo que hicimos fue configurar un color. es decir cogimos todos los parámetros que nos habían dado en prequema, y nos configuramos esa especie de azul, de azul claro como un color tipo media de toda esa colección y luego un color posquema. Como vemos, todas las piezas, el 100% de las piezas, las 32, sufrieron alteración en el color tanto en su cara ventral como en su cara dorsal. replicamos eh, también estas mediciones con sus correspondientes medias y vimos que el color primario de, en el cual se había descompuesto perdonad eh, el, eh, y variaba mayor era el color el color rojo el, el, el azul permanecía más o menos estable. Y en resumen, pues pasamos de esas coloraciones azules a unas coloraciones mucho más blanquecinas. También analizamos otras características desde un punto de vista macroscópico y nos encontramos que el 21, eh, en 21 de las piezas, un 65% presentaban lustre térmico. Un 15% presentaba eh, síntomas de, de escamaciones. Las figuras que estáis viendo en la parte derecha son, son comparaciones con el registro arqueológico. En alguna ocasión, mucho menor, también en torno al 15%, eh, pudimos constatar cúpulas térmicas, también fisuras, ya os digo, siempre hablando de un, una observación a macro, eh, un 37% de, de fracturas y en un caso la lasca se desintegró, estalló. Como os comentaba, también se midió ese, ese peso, ese peso antes de ser quemado y posteriormente, y apenas ha sufrido variación. Las que estáis viendo que, que no aparecen son las lascas que estaban fracturadas, las que se decidió no pesar. En resumen... Con este, con este experimento hemos abierto una línea de investigación que tendremos que ir testeando y viendo cómo esta coloración puede variar a medida que el han estado más o menos tiempo expuestas al fuego. En este caso el experimento concreto es de tres horas, pero tendríamos que ver y sería interesante ver si a una hora sufre eh, cambio de coloración y cómo es ese cambio de coloración a las dos horas, a las tres horas, a las cuatro horas o a las cinco horas. Vemos que el cambio de coloración es lo que más ha afectado, en este caso, como os decía, un 100% de las piezas y luego otras alteraciones con, a nivel macro con, con menos incidencia, quitando el lustre térmico, pues tendríamos la presencia de fisuras, escamaciones, como, como os he comentado. Muchas gracias por vuestra atención.